el turno a la señora Mirta Legrand porque parece que hubo un almuerzo. Un almuerzo hot. Subió de tono el almuerzo. Muy calentito, mira. A ver. Tanto almuerzo y algún día iba a ocurrir. Al cocinero de Mirta se le cayó una afrodisía con la comida y se terminó armando un almuerzo hot. ¿Me recomienda el Viagra? Sí, claro. ¿Me recomienda, no? Claro, es el Viagra, es el... La salvación. Lo que predomina son las consultas, claro, masculinas. Porque el hombre está más exigido. Obviamente. No sé qué me voy a reír con eso. Yo no sé por qué me hace gracia. No me tiene que hacer gracia, no me hace gracia. No, es la culpa tuya. No, sos vos que no me excita. No, sos vos que a vos no te... Claro, claro. No sé los diálogos, no voy a decir los diálogos que pueden existir. Así ¿no es? Por vos, Benito, no, por que eras virgen del Alegrán. Exacto. No hay un término que le va a gustar al doctor Cusenzo. Claro. ¿Nunca te vestiste de mucamita? Mucamita. Mira, me he vestido de tantas cosas en este, a en este trabajo. Que... Erotimos la mucamita. O de, no, la mucamita o de enfermera. Yo digo que tengo contra. También la mucamita garpa. Sí. La mucamita garpa, dijo Titi Fernández. Bueno, que me gusta, ¿eh? Una Mirta claro, que se permite hablar de y café. En este caso, sí, atención con esto. Mira, esta pompín... Preguntándose qué pasaba. Espero que la señora no esté así. Mañana vamos. ¿Mañana vas? Voy yo. Sí. Espero que la señora no esté tan hot mañana. Almuerzan hoy. Voy con otros tres caballeros. ¿Con quién? ¿Vos y quién son? Más, ¿verdad? El señor Darío Lopilato. Sí. El señor Germán Pavlovsky. Muy bien. Es un evento, no es un evento. Es el almuerzo. El señor Iván de Pineda. Sí. Muy bien. Y quien te habla, Juan Alberto Matei. Muy bien. Muy bien, ¿puede que pinte una mesa hot mañana? ¿Qué?